Su afición por la música y el medio en el que se transportan los artistas de grupos musicales lo llevaron a crear estos autobuses a escala, primero de cartulina en los años 90 y después de latas de refresco o cerveza que recolectó en un baile. Sino que tuve que darle y darle hasta que ya me salieron ahora los más modernos, como quien dice. Y es por eso que ya, y no, en ese año no los saqué al aire, sino los fui a guardar, porque una colección sí se necesita muchos. Eloy es originario de San Diego, Coachayotla, junta auxiliar de San Pedro Cholula, de oficio mecánico, y en sus tiempos libres se dedica a armar estas obras de arte. ¿Cuántos tiene ya ahorita? Ya 200 ejemplares. 200 ejemplares ya tengo, ya hechos. Mini autobuses, y ahora los estoy mostrando a la gente en internet, en medios de comunicación. Su rostro refleja una satisfacción muy grande al elaborar cada una de las piezas, que están conformadas por asientos, ventanas, espejos, defensa y luces, a lo largo de 30 días, durante 2 o 3 horas diarias. Es hecho a mano. ¿Qué ocupa? ¿La lata y qué más? Esta, mínimo son entre 4 o 6 latas. Por esto, lo de abajo, el parachoques. También lo de atrás, es lo mismo. La joya de la corona es un autobús panorámico, que es una de sus últimas creaciones del 2020 para su colección. Pero este panorámico sí lleva un poquito más laborioso. Lleva camas, asientos, cocina, todo lleva lo que es un autobús. La idea ahora es crear casitas y un avión con las latas recicladas, que espera tener listo para mayo. Con imágenes de Aurelio Martínez, Fernando Mendoza, reportero, SET Noticias.